Una vez al año, en el mes de julio, el silencio que reina en las montañas de Huachochi en la Sierra Tarahumara es interrumpido. Más de 200 corredores serpentean por las pendientes y precipicios con un objetivo: coronarse campeones de la ultramaratón que atraviesa 100 kilómetros de ríos y quebradas. Pese a lo inhóspito de la zona y a la violencia que el narcotráfico ha traído al lugar, los competidores llegan tanto de aldeas cercanas como de distintos puntos de México y el mundo. Para aquellos que no son de la zona, esta es su oportunidad de medir fuerzas con los hombres y mujeres rarámuris o tarahumaras, legendarios por su resistencia en carreras de gran distancia. La estrategia que ellos usan más es bajar muy rápido la barranca, ellos donde me sacan a mí la ventaja, y ya saliendo del cañón, ellos si van tres o cuatro tratan de dar arrancones de 200, 300 metros para que yo pueda, me pueda entronar. Pero gracias al entrenamiento, a como vengo preparado, se les he dado batalla y gracias a Dios he quedado 5 veces en segundo lugar y uno he sido campeón yo. El año pasado, Leopoldo Gutiérrez casi se ahoga en plena competencia mientras cruzaba un río crecido. Dos competidores perdieron la vida. Fue un trago muy amargo y ahorita, hasta hoy ya traté de superarlo, ya que ayer pasé cerca del río y vine a sanarme eso. Más que nada vine a sanarme, a sacar ese miedo, que era un trauma que se me había quedado. La de Huachochi es una de las 4 ultramaratones que se organizan en esta remota región mexicana, a la que solo se llega por tren y camión. Para la comunidad rarámuri, estas competencias han significado un cambio en su vida cotidiana y una inesperada exposición a un mundo que los contempla con curiosidad. A mediados del siglo XX, dos científicos hicieron pruebas médicas para descifrar el secreto tras la resistencia de los rarámuris. No encontraron nada extraordinario en su físico. Ahora hay curiosidad por descubrir lo que podría esconder su ADN. Apenas vamos a empezar en ese estudio del genoma del tarahumara y sacar la cuestión del marcador que interviene en gran medida a la actividad física y la alta resistencia. De los tarahumaras hay poca información y apenas vamos empezando este estudio por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto de Antropología, de Investigaciones Antropológicas, la Universidad Iberoamericana, conjuntamente con el Centro de Investigación Científica de Francia. Pero más allá de datos científicos para los cerca de 70.000 indígenas rarámuris que habitan la zona, ser tarahumara y todo lo que implica resulta tan natural como el aire que respiran. En su idioma nativo, rarámuri significa los de los pies ligeros. Para Porfirio Aguirre, ser uno de estos pies ligeros significa dedicarse a las labores de campo de sol a sol. Pues aquí andamos a gustas aquí, las mañanitas, levantando más o menos. Muy bien, muy contento, muy bien. Todas las mañanas trabajo. Pensando en trabajos también, cuando me falten, ir a hacer algo, cargar el agua, traer leñas y todo, así, o algo, lo que falten, que hacer. Gracias por acompañarnos esta bonita mañana. Pero cuando llega el momento de competir, Porfirio abandona el campo. El año pasado ganó la 11ª edición de la Ultramaratón de la ciudad de Huachochi. Este año era el favorito en la competencia, pero se quedó a medio camino. Su padre, que lo esperaba en un tramo de la ruta para darle tortillas de maíz y frotarle los músculos con un ungüento de hierbas nativas, dice que Porfirio perdió porque no corrió con sus tradicionales huaraches, especie de sandalias hechas con llantas viejas y tiras de cuero. Me cansé mucho. Ganar ultramaratones les da prestigio en su comunidad y acceso a premios en dinero y maíz. Lo que eché eso. ¿Te sientes bien? Hey. Muchas veces cuando gana un foráneo,
le dona estos premios al tarahumara mejor ubicado en la carrera. Y en primer lugar, Silvino Cubeza de Químare. Es lo increíble, lo mágico de este maratón. O sea, como una cultura nativa, como es lo de los rarámuris, vienen a admirarla de Japón, de Estados Unidos, gente también con mis respetos, con un sentido, un espíritu, un sentido de humanidad increíble. Lo palpamos, lo vemos, es un maratón familiar. Algunos extranjeros como Mika Chu, un estadounidense al que llaman Caballo Blanco, vinieron y se quedaron. Desde 2004 organiza la ultramaratón de la ciudad de Urique. El pasado marzo la competencia rompió récord de participantes, 250 corredores, 50 de ellos extranjeros que llegaron desde tierras tan remotas como Suecia y Japón. Tengo mucho respeto por la cultura de los indígenas tarahumara. Yo tengo mucho respeto por su visión, el camino que ven, el mundo. No, tengo mucho respeto. Viven la vida muy simple, muy básico. Yo creo que el mundo pueden aprender mucho de los rarámuris. Varios rarámuris han sido llevados por cazatalentos al extranjero para hacerlos participar en pruebas de resistencia. Entre ellos está Silvino Cubesare, quien recientemente quedó segundo en una ultramaratón en Austria. La presencia de estos corredores en competencias de Europa y Estados Unidos incrementa el mito. Pero el secreto de su resistencia se mantiene guardado en la Sierra Tarahumara.